Thank you for my brother Saul. Gracias, Padre, por mi hermano Saul, for his family, por su familia, for everything that you're doing in him, through him, for the glory of your name. Por todo lo que tú haces en él y a través de él para la gloria de tu nombre. I pray that your spirit will be with him and that your spirit will be in our hearts so that we can listen to your voice. Y te pido, Señor, que tu espíritu esté en la voz de él y también esté en nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz. And we pray this in Jesus' name, by the power of the Spirit, for the glory of the Father. Amen. Amen. ¿Usted me va a traducir? Sí. Okay. Usted habla en inglés, yo en español. Oh, okay. Buenos días a todos. Good morning to everyone. Lo que yo voy a compartir en esta mañana. What I want to share with you this morning. Es algo que bien curioso me pasó en un día de trabajo. It's something that happened in one of my days at work. Pero lo segundo que quiero decir es que a mí me encanta apuntar siempre lo que cuando una palabra de Dios viene a mi vida, siempre me encanta reflexionar en ella y escribirla. So, and I want to share that whenever a word of God comes to me, I just want to meditate on it, and I write down what I meditate on that word. Las escrituras son el respaldo de lo que Dios puso en mí compartir. The scriptures are the support of what God put in my heart to share with you. Por la voluntad de Dios. By His own will. Y no por mi propia voluntad. And not by my own. Porque si fuera por mi propia voluntad, because if it would be for my own will, tal vez no compartiría nada. I may not be sharing anything. Pero si estoy aquí y estamos aquí, es por la voluntad de Dios. But if I'm here and you are here, it's because of God's will. Amén. Amén. Voy a leer Romanos capítulo 10 y los invito a que si tienen su Biblia y quieren acompañarme, es un pasaje muy poderoso. I'm going to read from Romans chapter 10 and I invite you to read along with me. Porque habla acerca de la salvación y es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Because it talks about salvation and it's the salvation in Jesus Christ. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 13. Romans 10, verses 9 through 13. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Solo eso? No todo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, como nos dicen las Escrituras. Todo el que confíe en él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. So Romans 10 verses 9 through 13 says that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scripture says, anyone who trusts in him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses
all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Me llama mucho la atención que por la palabra que se me vino al corazón en aquel día. So it caught my attention that because that word that came to me that day at work. Me llevó a la lectura de Juan, capítulo 1, versículo 16, donde dice que de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida. And it took me to John chapter 1, verse 16, when it says that out of his abundance we have received grace grace upon grace. Entonces, pero no es solamente una bendición inmerecida, sino que dice que es una tras otra. Y me llama la atención de que todos. It is not just an undeserving grace, but it's grace upon grace. Hemos recibido esa bendición inmerecida. All of us, we have received that undeserving grace. Le voy a pedir a mi pastor que si nos pone la foto, por favor. Michael, can you go to the next slide? Yay! ¿Esa? Sí. ¿Esa? No era la de todo el grupo. Ay, qué pena. No, está bien. Okay. Dejemos esa. Wrong photo. Está bien. Yo quise poner esta foto. Bueno, esta es una de muchas. He wanted to put a photo where the whole group on his wedding day we were together, but this is one of the many photos. Pero la que nosotros tenemos en casa es donde está toda la iglesia alrededor nuestro. And I'm sure that most of you know that they have this photo on their wall where the whole church is there present. And if you haven't seen it, you have to go and take coffee with Saul. Y me llama la atención porque la quise traer porque en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice que la luz brilla en la oscuridad. And I wanted to bring that photo because in chapter 1 of the Gospel of John, verse 4 says that the light shines and gives light to everyone. Y la oscuridad jamás podrá apagarla. And the darkness will never prevail. Entonces, por eso es que yo quise traer esa foto por la historia bíblica que vamos a escuchar. And I wanted to bring that photo because of the biblical story that we are going to read. El Señor puso en mí este mensaje. The Lord put in my heart this message. Hablar de las maravillas de Dios. To talk about God's wonderful works. Y reafirmar. And reaffirm. La fe de mis hermanos. My faith, the faith of my brothers and sisters. Hermanos, si sentimos que en alguna ocasión le hemos fallado a Dios. If we have the feeling that at some point in our lives we have failed to God. No huyamos. Don't flee. Don't run away. Sino más bien, digámosle, Señor. But instead, just tell him, Lord. Aquí estoy. Here I am. Hágase conforme a tu voluntad. Do in me according to your will. Para gloria tuya. For your glory. Hermanos, no nos desanimemos. Do not lose courage. Vamos a leer el pasaje que está en Lucas, capítulo 24. We're going to read from the Gospel of according to Luke, chapter 24. Y dice la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo para entender un poquito. And we're going to read the whole chapter. Dice la palabra de Dios. El domingo muy temprano por la mañana,
Las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Amén. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes encontraron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. De camino a Emaús, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y los otros líderes religiosos lo entregaron a que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaba
ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado en verdad. Se le apareció a Pedro. Jesús se le aparece a los discípulos. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iba por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que habían visto un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, no ven que yo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntaron: ¿Tienen algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo que escrito está acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora bien, el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. La excepción. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Amén. Palabra de Dios es esta. My English speaking brothers, you're going to read it on your own. Esto me sucedió hace como dos meses. Vino una palabra a mi mente y a mi corazón, y esa palabra es
camino a Emmaús. 2 months ago, this word came to my heart when I was working, and the word was the road to Emmaús. Emmaús. Cuando esa palabra vino a mí, yo me quedé pensando. And I started thinking about it. Y yo decía, camino a Emmaús. And I was wondering, why is this road to Emmaús coming to my mind? Y no le puse atención. I didn't pay attention at first. Pasó como otra semana. Another week came by. Y nuevamente. And again. La misma palabra, camino a Emmaús. The same word, the road to Emmaús. Yo seguí trabajando y no le puse atención. I kept working and I didn't pay attention again. Y a la tercera vez. And at the third time. Tercera o cuarta vez. Or fourth time. Nuevamente volvió a mí esa palabra. The word came again to my heart. Y me acuerdo que estaba, yo me dedico a trabajar, para los que no conocen, yo hago trabajo de construcción. And for those of you who do not know, I work in construction. Y yo hago lo que es el drywall. And I do all the sheetrock. Entonces, en ese día, a mí me tocó lijar ese trabajo para dejarlo listo para pintar. And that day I had to finish that wall so it would be ready for the next day. Y lijando yo, and when I was sanding it, llegó la palabra, camino a Emmaús. The word came again, the road to Emmaús. En esos días no estaba muy, estaba pasando por una tempestad. In those days I was going through a storm. Entonces, en ese momento me detuve. And at that moment I stopped. Dejé mi herramienta. I left my tools. Y me puse a orar. And I started to pray. Y dije al Señor. And I prayed the Lord. ¿Qué es esta palabra que viene a mí? Why is this word coming to me? ¿Por qué ha venido en ocasiones y no le he puesto atención? And why has ahora it come in several occasions and I didn't pay attention just now? Y por el momento, así quedó. And I just let it be there for that moment. Cuando llegué a mi casa, when I got home, le platiqué a mi esposa, I talked to my wife, y le dije, acompáñame a las escrituras. And I asked her to join with me into the scriptures. Y nos fuimos a las escrituras. And we came to the scriptures. Y el Señor me revelaba cómo cuán grande es el amor de Él para nosotros. And the Lord showed me how big is His love for us. Y cómo Él desea que volvamos nuevamente al camino. And how much He longs for us to come back to His path. Porque en algún momento de nuestra vida, because at some point in our lives, siempre pasamos por pruebas, we luchas, go through fights, trials, decepciones y tantas cosas. Deceptions and so many other things. Yo creo que no haya nadie aquí que diga, no, yo no paso por nada, yo soy completamente feliz y gozoso en el Señor. And I'm pretty convinced that everybody here has gone through those times and cannot say, I have never had any trials or any problems. Entonces, nos pusimos a leer las escrituras con mi esposa. So we started reading the scriptures with my wife. Y me tocó mucho donde dice en la historia, in the story of the road to Emmaús, después de que nuestro Señor Jesucristo se encontró con los dos de Emmaús. After our Lord Jesus, he encountered the two disciples in Emmaús. Porque estos dos de Emmaús no eran sus discípulos. Because estos eran seguidores. These two were not the 11 disciples, they were followers of Christ. Después de que nuestro Señor los guiaba por las escrituras, como dice aquí la palabra, and the Lord guided them through the scriptures, as the word says, ellos se asombraron. They were amazed. Y la palabra que a mí me tocó es, no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras.
And the word that that touched me was the one that says, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" Como dije al comienzo, as I said at the beginning, el Señor puso en mí compartir con ustedes, the Lord put in my heart to share with you, para reafirmar la fe de mis hermanos, to reaffirm the faith of my brothers and sisters, y que Dios se lleve la gloria, and that God por lo takes que the glory, va a hacer y seguirá haciendo en sus vidas, for everything that he is doing and will be doing in your lives. Me gustaría para finalizar, I would like just to end leer Romanos, go back and read Romans capítulo 8 versículo 28, chapter 8 verse 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romans 8, verse 28. Dice la palabra, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Estoy alegre porque el día de Pentecostés ya viene. I am joyful because Pentecost Sunday is coming. Y hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Cuando le compartí al pastor, él me contó que era la misma escritura que se tenía para este domingo. Me siento muy halagado y le doy gracias a Dios porque pues esto no es una coincidencia, sino que esto es de Dios. And when Saul told me about the scripture that he wanted to share, I shared with him that this was the same one that we were planning to use today. And he is glad because he knows that it's not a coincidence, but definitely God is doing something and he's telling us something with these scriptures. That's it. Es todo. Me gustaría orar antes de, yes, de pasarme a retirar. Señor, te damos gracias por Father, tu palabra, give you thanks Señor. For your word. Tu palabra no solo es palabra y palabra. Your word is not just word tu by palabra word. Es poder de Dios. Your word is power tu of palabra, God. Señor, your es word poder is para cambiar nuestras vidas. Power to transform our lives. Tu palabra es para darnos guía. Your word is to give us a guidance. Tu palabra es nuestra guía, tu palabra es nuestro poder. Your word is our guide, it's our power. Por tu palabra, Señor, es que nosotros podemos estar de pie. Because of your word, we are standing up. Porque tú nos das el poder por medio de tu Espíritu Santo. You give us the power through your Holy Spirit. Para vencer todo lo que a nuestra vida viene. To conquer everything that comes in our life. Todo lo malo. Everything that is bad, evil. Ataques del enemigo. All the attacks of the enemy. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Nosotros salimos vencedores. We will always be conquerors. Padre, en esta mañana la gloria y la honra sean para ti. This morning the glory and the honor will be to you. Gracias te doy por tu iglesia, por cada uno de mis hermanos. I give you thanks for your church, for each one of my brothers and sisters. Y gracias te doy por nuestros amados pastores también. And I give you thanks for our pastors. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía. May your word will not come back empty. Y que siempre nos llevemos nuestra porción al corazón y la podamos vivir. And that we always take that portion to our hearts and we may live it. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. In the name of Jesus, our Lord, our Savior. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Pastor, muchas gracias. So my brother Saul said that he was going to take 5 minutes, so that's good.
I don't think that there is any much more to add. Mi hermano Saúl dijo que se iba a demorar 5 minutos, pero creo que no hay mucho más que adicionar. I just want to go through a few things. I'm going to ask you this question, and I want to hear your response. Voy a hacer esta pregunta y me gustaría escuchar sus respuestas. I don't tell lies. Yo no digo mentiras. Why? ¿Por qué? Because in my father's house, we don't tell lies. Porque en la casa de nuestro padre no decimos mentiras. This gives us a sense of identity with the father. Esto nos da un sentido de identidad con el padre. This is our new life. Esta es nuestra nueva vida. So I'm sorry, Michael. I'm going to skip through some of the slides, and we'll see. God will do what He's doing. And I promise I'm not going to teach. Les prometo que no voy a enseñar más. Yeah. But I do want to go through this word that is called apologia. Pero voy a ir en esta palabra apologia. Apología. Apología, no, pero en inglés apologetics. Apología. Apología. That's not English, that's not Spanish, that's Greek. It's not in English or Spanish, it's Greek. No es en inglés o español, es griego. So when you remember in Romans chapter first Peter chapter 3 verse 15. Cuando ustedes van a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. It says that we have to live our lives with joy. And Michael, you can skip two slides to go to the next one and the next one. No, it's go back. Go back. Another one. Oh, where is it? Go back. Go back one or two. I didn't put it. Okay. Apologia. It's a Greek word. I'm sorry. It's just apologia es una palabra griega. And in Peter it says that we have to show the joy that is in our hearts. Y en Pedro dice que debemos mostrar el gozo que hay en nuestros corazones. So that when people ask us for what is the reason of that joy, we can apologia the gospel. Para que cuando la gente pregunte cuál es la razón de nuestro gozo, nosotros podamos apologia nuestro el evangelio. It means that we can present the gospel of Jesus Christ. Eso quiere decir que podemos presentar el evangelio de Cristo. And this is not an aggressive word. This is a word that is filled with passion and compassion. Y esta no es una palabra agresiva, es una palabra que es mostrada con pasión y con compasión. Paul, he apologia the gospel before King Agrippa. Pablo apologia el evangelio delante del rey Agripa. When he gave his testimony. Cuando dio su testimonio. And he told him, oh, there you are. I don't know where I put it. So apologia basically is a word that comes from our heart. Apología es una palabra que viene del corazón. Because we speak with conviction about our belief, our faith, and our actions. Porque hablamos con convicción acerca de nuestra vida y de nuestras acciones. So you see these three words, belief, faith, and action, we have been talking about these three words. Así que estas palabras, convencimiento, creer y fe, acción. Because if we don't have actions that are guided by our faith and our beliefs, then our faith is dead. Porque si no tenemos acciones que le den apoyo a lo que nosotros creemos y estamos convencidos, entonces nuestra fe es vacía. So this happened to the disciples going on the road to Emmaus. Y esto fue lo que pasó con los discípulos yendo por Emmaus. They were walking and they were wondering, why is not Jesus risen? Why haven't we seen Jesus risen? Ellos iban preguntando por qué Jesús no ha resucitado. One of the words it says that their eyes were restrained. Y una de las cosas era qué? Que sus ojos estaban velados. Uh-huh. And sometimes we believe that, and scholars say that God blinded them, he restrained their vision. Y algunos scholars dicen que quizás el Señor les no permitió que vieran, restringió su visión. But I think that it has to do with the way that they were thinking about the events that happened. Y pero yo creo que tenía que ver más como la forma en que sucedieron los eventos. Our brother Saul, he was blinded when he was working.
Nuestro hermano Saúl estaba ciego cuando estaba trabajando. And he didn't pay attention to the word that was coming over and over to him. Y él no le estaba poniendo atención a esta palabra que venía una y otra vez a él. Sometimes in our lives when things happen we say, how didn't I see that before? Alguna vez estamos ciegos y nos preguntamos por qué no vi esto antes. And it could be that we're busy in our lives. Y puede ser que estamos muy ocupados con nuestras vidas. We have worries, concerns, and things that are happening. Maybe cancer going on, maybe jobless, maybe we're about to lose the house. Tenemos muchas preocupaciones, muchas cosas en nuestra vida. Quizás un familiar con cáncer, quizás no tenemos trabajo. Muchas cosas que pueden estar sucediendo. And we cannot see the things around us. Y nos impide ver las cosas a nuestro alrededor. Sometimes we believe that we are thinking about the real concerns of life. A veces pensamos que esas son las verdaderas preocupaciones de la vida. And that's what the two disciples were on the road of Emmaus. They were talking about the things that had happened. Y era lo que pasaba a estos discípulos yendo a Emmaus. Estaban pensando en todo lo que había sucedido este fin de semana. But they were not able to accept that Jesus had appeared to the women. Pero no podían aceptar que Jesús había aparecido a las mujeres. And to other disciples. Y a otros discípulos. And I was sharing with Michael on the back, that it was not any women. It was Mary Magdalene. It was Mary, the mother of Jesus. They were women that were recognized among the disciples. Y le estaba compartiendo a mi hermano Michael que no eran cualquier mujeres, eran María Magdalena, era la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, que eran muy bien reconocidas en medio de los discípulos. But the point is that the disciples on the road to Emmaus, they were saying, he didn't appear to me. Pero quizás lo que en realidad pasaba es que los discípulos que iban por Emmaus estaban pensando, pero no se me apareció a mí. He appeared to other disciples. It was Peter and John. Come on, guys. Peter and John. Estaban pensando, se les apareció a otros. Pedro y Juan. ¿Cómo así que a Pedro y a Juan? But they were like, okay, yeah, I know. It's Mary Magdalene. It's Mary, the mother of Jesus. It's Peter, it's John, but it's not me. Y nuevamente, es María, la madre de Jesús. Es María Magdalena. Es Pedro. Es Juan, pero no a mí. Because their minds were blinded. Porque sus mentes estaban enseguecidas. And we say that we can be blinded by anger, we can be blinded by envy, we can be blinded by work. Y nosotros podemos pensar que estamos enseguecidos por la envidia, por el trabajo, por estamos angry, de mal genio. Yeah. And at the beginning, when Jennifer was sharing with us how she went into this period of deconstructing her faith. Y al principio cuando nuestra hermana Jenny estaba compartiendo este proceso de ella a través de la desconstrucción de la fe. Sometimes we need to take a step back. Algunas veces tenemos que dar este paso atrás. And say, Lord, what am I believing in? Y preguntarnos, Señor, ¿en qué es lo que estoy creyendo? And then we realize that when we affirm our belief and our faith, y luego nos damos cuenta que cuando afirmamos lo que creemos y nuestra fe, our actions follow very easily. Nuestras acciones pueden seguir esa fe muy fácilmente. So that's the whole power of the message of the gospel. Y ese es el poder del mensaje del evangelio. I believe that Jesus appeared to these two disciples. Yo creo que Jesús se le apareció a estos dos discípulos. And he explained all the scriptures and why he was. Jesus was describing the scriptures. Y él empezó a describir todas las escrituras y por qué Jesús describía todas estas escrituras. And their hearts were on fire. Y sus corazones empezaron a estar en fuego. Have questions is not bad. Tener preguntas no es malo. Through life we go through times when our faith is tested. En la vida nosotros vamos por muchos tiempos en que nuestra fe es probada. But the more it is tested, the stronger it becomes. Y entre más es probada, más fuerte permanece. So we come here today. Venimos hoy aquí. So that we can listen to our brothers and sisters to say, this is going on in my life.
para escuchar también a nuestros hermanos y hermanas, esto estoy pasando en mi vida. And then we can rejoice on what God has done in our lives in the past. Y luego podemos gozarnos en lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Michael, if you go to, I think it's the next slide. I hope it's the next one. No, the next one. Yeah, there you go. Believe, faith, and action. Creencias, fe y acción. You see why it's so important, these three words, why they are so important? ¿Saben por qué estas tres palabras son muy importantes? We believe in something. Porque todos creemos en algo. And we have faith, and our faith is stronger. Y tenemos fe y nuestra fe se fortalece. And that is shown through the actions of our life. Y eso se muestra a través de las acciones en nuestra vida. Again, that is being a disciple. And I know that you're getting tired of listening to me saying that, but that is a disciple. That is a follower of the Lord. Y eso es lo que significa ser un discípulo. Y sé que están cansados de escucharme decir discípulos, pero eso es lo que es ser un discípulo, un seguidor del Señor. There was a story, I don't know if it's true or not, but they say that they were tired to invite John, the last living apostle. Había una historia diciendo que estaban cansados de invitar a Pablo. A Juan. A Juan, el último apóstol viviente. And they say, John, tell us something about Jesus, but don't talk about love. I said, yeah, okay, Jesus is love. I said, come on, John. Y era que les decían, Juan, dinos algo acerca de Jesús, pero no nos digas más que él es amor. Y Juan les decía, no, Jesús es amor. Because that is the heart of Jesus, his love. Porque ese es el corazón de Jesús, él and es amor. The heart that God has put on me this year is that we can understand and believe, have faith that moves us into action. Y el Señor ha puesto este año de gran manera el que podamos entender y creer que la fe nos tiene que llevar a la acción. So if you invite me to your home and have coffee, I'm going to talk about belief, faith, and action. Así que si ustedes me invitan a su casa a tomar café, voy a hablarles acerca de creer y de acción. And it is important that we understand that this transformation comes from the inside out. Y es importante que recordemos que esta transformación viene de adentro hacia afuera. Our hearts need to be on flame, burning, so that we can see what God is telling us. Nuestros corazones deben estar así también, quemándose para poder ver qué. Última parte, me perdí la última parte. Nuestro corazón se quema para poder seguir la voluntad de Dios. Para poder seguir la voluntad de Dios. What is the greatest miracle that you have seen in your lives? ¿Cuál es el milagro más grande que usted ha visto en su vida? Just pause for a moment and think, what is the greatest miracle? Ya, solamente piense por un instante, ¿cuál es el milagro más grande que usted ha visto? The greatest miracle in your life is you. El gran milagro en su vida es usted mismo. That you know Jesus Christ. Que usted conoce a Jesucristo. Just remember Jesus. He said, is it easier to say your sins are forgiven? Recuerden cuando Jesús dijo, ¿es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Or say, just take up your bed and walk. O decir, toma tu cama y vete. We all see miracles in our lives. We find health. We are recovering from health. We are recovering from diseases. Well, we find jobs that we want. We find the loved one that we are looking for. Vemos muchos milagros en nuestras vidas, como recobrarnos de una enfermedad, de encontrar a nuestro ser querido, encontrar un trabajo. But the greatest miracle is that our hearts and our eyes can see Jesus Christ. Pero el milagro más grande es cuando nuestro corazón y nuestras mentes pueden ver a Jesucristo. And I'm so glad that our brother Saul and others, you have the gift that God is putting you to teach. Y estoy muy contento de mi hermano Saúl y de otros de ustedes que sé que el Señor ha puesto este talento de enseñar. And that's what I want to tell you. Just trust the Lord. Y era lo que quería compartirles. Simplemente confiemos en el Señor. There you go, disciple. Be more and more like Jesus by the power of the Spirit. Discípulo, ser más y más como Jesús por el poder del Espíritu Santo. So we're going to pray. Vamos a orar. Father, we give you thanks for your Spirit. Padre, te damos gracias por tu Espíritu. Because I know that He moves us. Porque sabemos que nos mueve. As one body. Como un solo cuerpo. And you are the head of this body. Y tú eres la cabeza de este cuerpo.
Father, all of us are part of this body that is called the church. Señor, todos nosotros somos parte de este cuerpo que es tu iglesia. And I pray that each and every one of us take the place, take that part that you have called us to take. Y oro hoy para que cada uno de nosotros ocupe ese lugar que tú nos has llamado a ocupar. We know that it's not a burden. Sabemos que no es una carga. But it is what we are called to be. Pero es lo que hemos sido llamados para ser. And it's your spirit that gives us the power to be that. Y es tu espíritu el que nos da el poder para vivir así. Thank you for my brother Saul. Gracias por mi hermano Saul. And I pray for more Sauls to be able to step up and do and work for you. Y oro por más Sauls que se levanten y trabajen y caminen contigo. I give you thanks for our sister Betty and our brother Arnoldo. Señor, gracias por mi hermana Betty y mi hermano Arnoldo. Thank you for Madeline and for Pamela. Gracias, Señor, por Madeline, por Pamela. Father, thank you for Noé. Gracias, Señor, por Noé. Because they are taking that step to follow you. Porque ellos están tomando estos pasos de seguirte. Father, thank you for Chantel. Padre, gracias por nuestra hermana Chantel. Thank you for Ross, for Jenny, for gracias Daniel, por for Rose, Lauren. Daniel, Lauren, Daniel. Father, I have so many names in my mind and in my heart. Señor, tengo tantos nombres en mi mente y en mi corazón. Because I can see your spirit moving in us and through us. Porque puedo ver tu espíritu moviéndose en nosotros y a través de nosotros. And we can say how beautiful is the body of Christ. Y puedo decir qué hermoso es el cuerpo de Cristo. Father, guide us today and guide us this week so that we can display your love and your majesty. Señor, guíanos el día de hoy para poder mostrar tu amor y tu majestad. And in Jesus Christ we pray, amen. Y en Jesús oramos, amén.